Hoy os vamos a enseñar cómo hacer vuestra propia caja de herramientas esencial para vuestro hogar. Bienvenidos a Ferretería Ibermadrid, vuestro canal donde os enseñaremos todo lo que necesitas a un solo clic. Muchos de vosotros nos preguntáis qué es necesario tener en el hogar en una caja de herramientas. Entonces, bueno, os traemos un poquito el surtido que yo considero que tienes que tener sí o sí. Siempre hay que tener un metro. Obviamente, cuanto ocupe más, de más metraje, mejor. Este es de 3 metros, pero lo podéis tener de 5 o de 8. Yo personalmente tengo el de 8. Y luego, si la punta es magnética, mejor, porque así cuando vais a medir con algo magnético, pues se queda pegado y mantado, y medís mucho mejor. Luego, para gente más especializada, pues ya tienen niveles láser. Luego, un alicate de universal, bien de 180, bien de 200, y un alicate de corte, que para mí me gusta de 160 o de 180 milímetros, que normalmente es el más adecuado. Un lápiz de carpintero, destornilladores, bien de estrella o bien plano, y algún aislado, por si acaso tocas algo de electricidad, y uno pequeñito que siempre para algunos recovecos viene bien. En este caso yo, por ejemplo, aquí os he puesto uno de PH2 y otro de PH1, por los distintos tamaños de punta. El plano, también me gusta tener uno un poquito más, más grueso y otro más fino. Este caso es de 0,4 y este es de 5,5. Un nivel láser para que todos vuestros cuadros, estanterías y todo quede nivelado. Con una llave inglesa, sobre todo si es grande, esta es de 8 pulgadas, pero bueno, normalmente de 12 pulgadas sería bastante, bastante apta, porque daría bastante hasta 36. Y sería, bueno, con esto en general os podríais, esto y el alicate, os podríais cubrir al final siempre de no tener pues un juego de llaves o bien de llaves fijas o bien llaves de tubo. Un juego de llaves Allen y llaves de Thor. En este caso es de Allen. Me faltaría el de Thor, que no lo he cogido. Un cúter, que siempre viene bien. Un martillo, esencial. Una lima, por si acaso hay que limar algo en casa. La espátula, que nosotros la usamos mucho en casa. Un serrucho, o bien en arco o bien en serrucho pequeñito, luego ya según espacio de cada uno en casa. Y la pistola de silicona, que bueno, esta es de taco químico, pero bueno, sería de silicona, para poner la silicona que necesitéis en casa, o bien alguna masilla. Luego, yo por ejemplo también en mi casa tengo una mordaza, por si acaso tengo que agarrar, que sería también interesante, y un punzón, porque a mí por ejemplo para taladrar me gusta primero con el martillo y el punzón, aunque muchas veces se usa un destornillador, primero haces la guía y luego ya pues pones el agujero, hacéis el agujero con el taladro. Si consideráis que falta alguna herramienta para vuestro kit esencial de herramientas, ponedlo en comentarios. No olvidaros de dejar el me gusta por aquí por debajo y suscribiros a nuestro canal, que así no os perderéis ningún vídeo. Y recordad que tenéis todos nuestros productos disponibles en nuestras tiendas físicas o a través de nuestra página web.